Si Metroscopia tiene razón, si Ciudadanos está creciendo mucho arrastrando a un gran número de votantes del PP y a bastantes del Partido Socialista, eso será sin duda debido a muchas razones. Pero la fundamental, seguro, su idea de España, su defensa de la idea de España, que ha capitalizado muy bien Ciudadanos al convertirse en paladín de esa causa durante toda la crisis catalana. Y si eso es así... Esa idea va a tener una fuerza determinante en el próximo tiempo político. Desde luego, mucho más que la agenda social, porque en ningún sondeo aparece ni por asomo la posibilidad de que haya una mayoría de votos de izquierdas. Primero y principal porque no suma. Y en segundo lugar porque el PSOE y Podemos no parece que fueran a sumar ni aunque pudieran sumar. El hecho es que esa idea, la idea de España, parece que va a jugar, como digo, fuerte en el próximo tiempo, un tiempo venidero que parecería un tiempo de contrarreforma. Sí, se puede reforzar la idea más esencialista o centralista de España, revisarse también con una mirada diferente el modelo autonómico como un error a corregir o como algo a controlar para evitar desmadres, una especie de regreso al año 81 una especie de loapa 2, más o menos encubierta, para recuperar las cosas. De forma que ya vemos, los que intentaron la reforma por equivocarse absolutamente pero pueden provocar la contrarreforma. El independentismo, con sus disparates y con su falta de sentido de la realidad, no solamente ha arruinado sus posibilidades de crecimiento, sino que se ha pegado un tiro en su propia autonomía, de manera que cuando se libere del 155 va a quedar... Eh, en fin, bajo vigilancia. Toda posibilidad de un acuerdo dialogado ahora mismo ha quedado pues, evaporada. Es un auténtico desastre, ya no digo nada, la discusión sobre el concepto de plurinacionalidad, que si nunca estuvo cerca, ahora está en la estratosfera. Así que, ¿lo que viene? Pues lo que viene es o, o un gobierno de ciudadanos parecido al PP de Aznar, o un gobierno de un PP renovado que se parezca a ciudadanos o sea, al PP de atrás. Esto a uno les puede parecer bien y a otro les puede parecer mal, pero esto es creo lo que se avecina.